Bueno, volvimos a Berisso, Ensenada, acá con Nico Quinn. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo buen día, estás? Gaby, buen día para todos. Bueno, ¿vamos por lo grande? Vamos a buscar los grandes, ya están, así que ahí vamos a andar atrás de ellos. Toda la temporada, si Dios quiere. Habíamos hecho una nota de arranque de temporada ya a fines de marzo, ahora estamos a fines de mayo, de 2 meses ya. Y ya el grande está firme, el pejerrey está muy buena la pesca, así que hoy vamos a tener un día con viento leve del sector sur, oeste, sureste, perdón, sureste. Y buena marea en creciente, así que hay chance, hay buena chance. Hay buenos pronósticos para el día. Y se está pescando dentro todo bien, porque se está pescando muy bien. Sí, se está pescando muy bien. Y ahora tenemos los meses de junio, julio, son los mejores, ¿no? Y viene lo mejor, sí, porque salen los más grandes. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, dale. Dale, en imágenes le mostramos ahí. Dale. ¿Cómo dale. Está la pesca en Ensenada de Berisso? Dale. Leo. 4 cañas con pescado, arriba, 2 pescados. El único que no pesca nada soy yo. A verlo, a verlo. Ese está bueno. Vamos a sacar una foto. Lindo peje. Aparecieron los grandes. Apareció otro pescadito bueno. En pescadito salen los gran Berisso. Sí, hay pescado mediano, chico y bueno, están estos monstritos. Estos trofeos del río Pla. Mirá. Espectacular, hay que venir a buscarlo. Es todo hermoso. Sí, esto con la boya de Jove. Con salió. La boya de Jove, sí. Espectacular. Sí. Lo dedicamos ahí. Lo regalamos al Leo. Espectacular, ¿eh? ¿Seguimos? Dale. Tiempo de atrás. Valentina, vamos. Vamos. Muy bien, Gaby. Muy bien, Gaby. Vino clavadito, vean, pelita, mirá. Picó al lado del bote, mirá. Con filé. Muy bien. Muy bueno, Gaby. Viendo el labio. Lindo, lindo. Vamos, los peces de Berisso. Muy bueno, Gaby. Muy sí, bueno. Muy lindo para ver los piques. Al lado del bote. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. Llega una nueva edición de la Fiesta del Pejerrey. Te esperamos el 18 y 19 de junio para disfrutar del torneo de pesca embarcado en laguna más grande de Argentina. Más de 850 mil pesos en premios, 350 mil pesos para el ganador. Torneo de pesca embarcado de costa para adulto e infantil. Torneo en kayak, sorteos, espectáculos y cena show. Accede a la web para más información y anotate. ¡Te esperamos! En esta ocasión vamos a mostrarle algo de lo que es la indumentaria de Kingfish. Ingresaron pantalones
son los pantalones de Ristop, pantalones livianos, secados rápido, están muy buenos. Tenemos este modelo que es con Ristop, tenemos este modelo que viene con telas spandex, lo cual lo hace súper cómodo porque son elastizados y se ajustan a cualquier persona. Viene con el bolsillo termosellado para tener mayor protección en el agua y demás. Y después este modelo viene con refuerzo en la rodilla, donde cuando uno se agacha y demás, ¿no?, para tener mayor comodidad. La línea de invierno, como los buzos Metropolar, tiene diferentes colores. En este color viene un celeste más claro y viene un azul más oscuro. Les mostramos también lo último, campera impermeable y rompe viento. Viene con todas las costuras termoselladas, súper impermeable, súper cómoda, liviana, no ocupa espacio. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible, construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique, mojarras saladas, envasadas al vacío, no generan olores, fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variada. Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03, WhatsApp 11 67 25 2300. Venta minorista en tu casa de pesca amiga. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94, www.sandocanpesca.com.ar. Hoy vamos a mostrar lo que es cuchillería. Tenés, por ejemplo, así clásico de arcos español, muy bueno, tipo de cocina, que lo tenemos en todas las medidas. Acá mostramos algunos nada más, bien clásicos, en arbolito también con todas las medidas disponibles. Bueno, los clásicos Opinel, que son franceses. Después todo lo que es cuchillería artesanal, ¿no? Nacional, por ejemplo. Esto en realidad, por ejemplo, la hoja es una hoja Ñandú con acero 420 importada y se encaba acá. Se encaba, bueno, el encabado y la vaina son nacionales, obviamente. Tenés algo así, en madera guayabira y alpaca, ¿sí? Con también hojas de acero inoxidable importadas, ¿sí? Esto, por ejemplo, es muy lindo, de fabricación enteramente nacional, navajo de Tandil, muy bien terminado. Fíjate lo que es el lomo de la hoja, una sola pieza. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482 514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad, en Facebook Cabañas La Amistad. Está el piquito, David. Sí, yo la agarro. No, agarro por acá. Fabi, qué pescado, qué pescado. ¡Vamos! Ganador, creo que ganador, Fabi, le metes nombre. ¿Qué nombre? Mirá que truco. ¡Qué mareada esto! ¡Vamos! Mariana, papá. Esto, me hizo con Nico Quinn. Mirá del piquito, dale. Qué lindo verlo saltar. ¡Qué pescado! ¿Sabés los saltos que tenemos? Dos veces. Cuando picó, viste, hundió la boya, ¿eh? ¿Listo? Qué pesado, ¿no?
le, lo clavé y ¡pum! Para arriba. Bien ahí, Gaby, bien ahí, qué pescado. El gran Berizzo. Bueno, Nico, están los grandes, ¿eh? Vamos a ver está, eso, ¿eh? Los grandes están. Hay que venir nomás. Espectacular. Mirá qué pescadito, ¿eh? Venga, pescada. Venga, aprovechenlos. Temporada... Recién arranca. Recién arranca, digamos. ¿Eh? Tenemos 4 meses más para pescar pejerrey y lo mejor está por venir, ¿eh? Bien. Así que los invitamos a venir, a los amigos pescadores, a buscar estos verdaderos trofeos del río. Espectacular, Nico. Adiós. Ancho grande, carnada, filé, mojarra. Y a darle. A buscarlos. Ahí, doblete. Sí, perfecto, Gaby. Bueno, Nico, último pique. Una muy buena jornada. Ya desarmando las líneas. El último pescadito de la jornada. La verdad, muy buena jornada. Pasamos un día espectacular, Gaby, a puro cañazo. Es muy bueno, mira lo que es esto. Acá tienen un cajoncito de pescado. Esto fue la cosecha del día. Como pueden ver acá, pescado grande. Metimos unos cuantos. Y acá el amigo Hernán también tiene alguno ahí. Una pesca espectacular. Y bueno, están invitados a venir acá a la zona de Ensenada, de Berizzo. Estamos para salir de miércoles a lunes. ¿Sí? Traje cómodo, seguro, motor grande. Buena atención. Y buena pesca. Así que bueno, nos invitamos a venir a pasar un día acá en nuestro querido río y bueno, está la agenda abierta, así que bueno, te paso el contacto, Gaby. Dale. 221-355-1178. Si me pueden llamar o mandar un WhatsApp. O si no por Facebook me pueden encontrar como Nico Queen. Así que bueno, gracias Gaby por venir. Gracias siempre. Nico. Espectacular. Gracias a todos los amigos Gaby, que vinimos a pescar. Gracias a todos, che. Fer ahí. Gracias. Metimos una pesquita hermosa. En zona norte del Río de la Plata, Juanpi Pesca te invita a pescar pejerreyes y variada. Embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias desde guardería Suelten Amarras. Comunicate al teléfono 11 60 94 95 13 o visita el Instagram juanpi-pesca. En zona norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. En Ensenada y Berizzo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Berizzo. Embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 0999-59. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizzo partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46.
el guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva. Con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas. Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11-2556-7859. Llega una nueva edición de la Fiesta del Pejerrey. Te esperamos el 18 y 19 de junio para disfrutar del torneo de pesca embarcado en laguna más grande de Argentina. Más de 850 mil pesos en premios, 350 mil pesos para el ganador. Torneo de pesca embarcado de costa para adulto e infantil. Torneo en kayak, sorteos, espectáculos y cena show. Accede a la web para más información y anotate. ¡Te esperamos! En Laguna La Picasa del Sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215 952801 en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berisso.
En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Posada del Pescador. Dispone de cómodos y confortables departamentos y ofrece salidas de pesca en lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382 416 244 o 449 293. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas Tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382 447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlain. Pone de 3 embarcaciones Tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 2473-469572. Facebook Santiago Herlain. En Laguna La Zoraida podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, el áspero. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de Luis Formaggio, chino pesca, experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477-551425. Facebook, Mariano Piperno. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas podés contratar los servicios del experimentado guía Miguel El Flaco Gonela. Dispone de embarcación Tracker 620 totalmente equipada. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 3462-621751. ¿Cómo están, amigos del pescador? De aquí Mar del Plata los saluda Sandokan. En esto que es una pesca de altura, vamos a mostrar. Este que está acá, que están viendo ustedes, es el fondo. Vamos a 45 metros. Este es todo el pescado que está arriba de la piedra donde estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que denominamos una pesca de altura. Una ciudad como Mar del Plata no puede tener nada mejor que un lindo mar para que todos los pescadores deportivos puedan acceder. Así que... En oportunidades, como podrán ver en este momento, se captura algún tiburón o algún cazón. Es típico, específicamente en lo que es otoño e invierno. Vienen, se acercan un poco más a la zona de Mar del Plata porque están en periodo de reproductivo. Y lo que hacemos es tratar de cuidarlos, de conservarlos, de hacerle el menor daño posible para después proceder a la devolución. Hay veces que podemos subirlo arriba de la embarcación
pero en la mayoría de oportunidades lo que hacemos es tenerlo un poquito ahí para tomar algunas imágenes, para sacar alguna foto, y luego intentamos cortar el, sacarle el anzuelo de la boca y liberarlo. La pesca de tiburón está permitida, lo que está prohibido es matar al tiburón. Agradeciendo en especial al programa que nos da la posibilidad de mostrarle a todos ustedes qué se puede pescar aquí en Mar del Plata en el crucero Sandokan. Los esperamos y será hasta el próximo programa.